Hermanos, sean bienvenidos a este programa, El Evangelio a tu alcance. Este día tenemos dos memorias, bueno, más bien una fiesta y una memoria, ¿no? Celebramos el día de los evangelistas, San Felipe y Santiago Apóstoles. Y aquí en nuestros pueblos latinos, el día de la cruz. Pues por estar aquí en Latinoamérica, vamos a hacer la liturgia del día de la cruz. Aunque su día litúrgico, la iglesia nos lo presenta en septiembre, ¿no? El 14 de septiembre, el día de la cruz. Pero nosotros aquí lo vamos a hacer por nuestra cultura, a que nuestro ambiente se celebra pues el 3 de mayo. Por eso haremos la liturgia propia de la cruz. Y es el capítulo 3 de Juan. Dice Cristo: en aquel tiempo le dice a Nicodemo Jesús: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que baja del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como al principio dijimos, hermanos, el 3 de mayo, a nivel universal, a nivel de iglesia, a nivel católico, se celebra a los 12 apóstoles, San Felipe y Santiago. Santiago el menor, ¿no? Porque el mayor se celebra el 25 de julio. Santiago es el que escribió una de las cartas que se llaman cartas católicas o cartas universales, ¿no? Pero también, como hemos dicho, se celebra el Día de la Santa Cruz en Latinoamérica. Pero la iglesia, el 14 de septiembre, que lo pone como la exaltación, el día propio. ¿Y por qué nosotros lo celebramos aquí? Pues un poquito por tradición. ¿Y qué tiene que ver el 3 con el día de la cruz? Recordemos, hermanos, que a Cristo lo crucificaron en el Calvario. Entonces, habían muchas más cruces ahí antes de la de Jesús y parece que, bueno, después de la de Jesús también, ¿no? Entonces, había tantas cruces que la cruz de Cristo se perdió. Hasta que una mujer muy devota, muy llena de fe, que es la mamá de Constantino, Santa Elena, que de hecho es santa, ¿no? Se le ocurrió llevar una enferma a buscar la cruz de Jesús. Y comenzó a tocar todas las cruces pensando, cuando toque la cruz de Jesús, esta mujer se debe curar porque es la cruz de Jesús. Cuando tocó unas cruces anterior a la de Jesús, la mujer se enfermó más. Pero cuando llegó a la cruz de Jesús, aquella mujer se curó. Y a que Santa Elena concluyó que esta era la cruz de Jesús. Y entonces le pidió a su hijo Constantino que le diera soldados para llevar en procesión esta cruz hasta el templo. Y esto fue un 3 de mayo. Entonces, por eso aquí en Latinoamérica nosotros lo celebramos el 3 de mayo. Pero ese mismo 3 de mayo también se celebra a estos dos apóstoles, Felipe y Santiago. Entonces, la iglesia simplemente lo quiso pasar, conservó la fecha original de los apóstoles y pospuso la de la cruz al 14 de septiembre, que es un día antes de la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, la Santísima Virgen. Entonces, por eso el 3 de mayo se celebra en nuestros pueblos latinoamericanos. Y en el Evangelio Cristo recuerda a Nicodemo eso, ¿verdad? La cruz. Él no habla de la cruz, él dice de subir. Dice Cristo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también será levantado el Hijo del Hombre. Moisés levantó en un árbol, en un palo, en una vara, la serpiente, y fue símbolo de sanación para los hebreos. Cristo también será elevado en el madero de la cruz, ¿no? Igual que la serpiente curó a los hebreos, aunque no fue la serpiente, sino Dios,
aquí Cristo también. No será una simple curación, sino salvación universal. Aunque sanación y salvación se dicen de la misma forma, salus. O sea, perdón, este salud y salvación de la misma forma se dicen, salus, ¿no? O sea, que es salvación, salud, y todo eso Cristo nos trae en la cruz. Para nosotros los cristianos la cruz es símbolo de sanación, de salvación, o como dijo el Papa Juan Pablo II, la cruz es la llave maestra para entrar al cielo. Es como la escalera, diría otro, ¿no? Así es que, hermanos, no huyamos de la cruz, sino tenemos que aceptar la cruz de cada día, como Cristo aceptó la cruz que se le impuso y de esa manera nos ha redimido. Entonces, no hay que huir de la cruz. Si la cruz no llega, aceptarla, ¿no? No con el afán de masoquismo, porque me encanta el dolor, sino porque Dios quiere permitirme este mal para a través de ese mal permitirme un bien mayor. Tampoco es que Dios sea sádico y por eso me castiga, ¿no? Recuerden que Dios es un Dios de amor. Católicos NTV Producciones.